La secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda, aseguró que el presupuesto federal para el refugio de mujeres víctimas de violencia extrema está garantizado. Al asistir como invitada a la sesión semanal del Grupo ACA, señaló que trabajarán de manera coordinada con la Federación, quienes a través del Instituto Nacional de la Mujer lanzaron este miércoles el Plan de Acciones Emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México, y que contempla destinar recursos a municipios y estados para refugios, bajo la rectoría y supervisión del propio gobierno federal. El refugio que tenemos en Guerrero para mujeres víctimas de violencia extrema, sus hijas e hijos, es un refugio que tenemos desde hace mucho tiempo y es muy importante para todas las entidades y para todo el país conservar los refugios. ¿Qué hacemos en el estado de Guerrero? Lo presupuesta el gobernador y tiene un presupuesto de 4 millones de pesos, lo que garantiza que el refugio funcione. El refugio tiene muchas oportunidades de mejora, estamos trabajando en ellas, reconocemos siempre que se tiene que mejorar en los servicios. Lo que sí queremos también es participar en el presupuesto federal. El presupuesto federal para los refugios hasta este momento está garantizado porque no han dicho otra situación en contrario. La convocatoria sigue abierta, estamos trabajando el proyecto. Me parece que es una situación de comunicación y de nuestra parte, como gobierno del estado y Secretaría de la Mujer, trabajaremos de manera coordinada con la Federación. El refugio con el que cuenta Guerrero tiene capacidad para 20 o 30 familias. Por otro lado, coincidió en las cifras que presentó el gobierno federal a través de la recién nombrada titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadir Gazmán, respecto a que 66 de cada 100 mujeres sufren violencia por parte de su pareja, esposo, novio, familiar, escuela, trabajo, autoridades o personas extrañas. Además de que 9 mujeres y niñas son asesinadas diariamente en el país. Lo que dijo ella es cierto, cada ciertos minutos una niña o una mujer muere en este país, pero tenemos un problema cultural, se llama misoginia y se llama machismo, y son los orígenes de este problema de salud pública que tenemos. La Organización Mundial de la Salud incluso lo tiene documentado. Tenemos que trabajar, hacer acciones de prevención, de atención, de erradicación de las violencias. Tenemos leyes que lo amparen, pero tenemos que fortalecer a las instituciones. Reconoció que el tema de la violencia de género es grave e incrementó la percepción en feminicidios. Antes decían, hay menos feminicidios, pero porque cualquier homicidio doloso de mujer, de entrada, no era calificado como feminicidio. Tenían que esperar a las investigaciones para saber si era o no. Ahora, ¿qué se hace? La fiscalía dice, actuamos con protocolo de perspectiva de género y de entrada cualquier muerte de mujer, damos por hecho que es un feminicidio. Damos por hecho en sentido literal. Después en la investigación veremos si no. Y esto hace que la percepción de los feminicidios en todo el país haya aumentado. Yo creo que esto está bien, porque nos ayuda a hacer visible el problema. Asimismo, también recordó que en el presupuesto de egresos vienen etiquetados 12 millones de pesos para reforzar la alerta de género y resaltó que el avance en el tema es que hoy es visible el problema, ya que las instituciones han focalizado uniendo esfuerzos. Israel Ricardi, Noticieros Televisa.